Bueno, mi gente, aquí vamos ahora a elaborar un sazón. Aquí tenemos apio, verdecito, verdecito, ya tengo todo bien lavadito, culantro ancho, se está quemado, se comió, se quemó en la nevera, culantro ancho, verdecito, cebolla, ajo, ají y morrón verde, y allá tenemos preparado orégano ya y un poquito de sazón en polvo para hacer este sazón. Ahora voy a pelar una zanahoria, señores. Miren ahí, todo eso lo picamos chiquitito para no forzar la licuadora, ¿ok? Así que tenemos que picar siempre todo chiquitito para que no forcemos mucho la licuadora. Y listo, señores. Miren, ya tengo todo aquí picadito. Todo bien picado. En la licuadora tengo orégano. Aquí tengo orégano y las raicitas de las verduras que yo las licuo primero, ¿ok? Ahí está. Vamos ahora a licuar. Aquí tengo orégano y un poquito de sazón en polvo. Y vamos a licuar. Tengo que poner pausa porque el ruido es fuerte, ¿ok? Y aquí vamos con la primera licuadora. Vamos acá a vertirlo acá, señores. Ahí. No hay nada mejor que hacer uno mismo sus cosas naturales, señores. Tiene uno que hacer sus cosas mejor en casita que comprar hecho. Sabemos lo que estamos consumiendo, mi gente, en casita. Así sabemos lo que consumimos. ¿Ok? Haciendo nuestras cositas en casa. Natural, en casita. ¿Ok? Seguimos. Y listo, la segunda licuadora de sazón está lista. Creo que me va a dar más de 2 litros, señores. Creo que tengo más de 2 litros. Vamos a ver. Hay que mezclarlo. Ok, porque hay una parte que tiene más verdura que la otra. Ahí está. Qué rico. Nuestro sazón en casita, yo creo que lo voy a mezclar todo acá otra vez. Y bueno, señores, justo me dio 2 litros, 2 litros de sazón o sofrito, como lo llama mucha gente. 2 litros, miren, 2 litros. Ahí está eso. Con esa untadura voy ahora a sazonar la carne del día de hoy. 2 litros de sofrito o sazón. Ahí está, señor. Eso tiene un olor. Ay, que si ustedes lo pudieron. Se me pegó ahí. A ver cómo sabe. Riquísimo. Riquísimo. Ya tenemos el sazón del mes, señores. El sazón de un mes. Tenemos el sazón de un mes acá. Hecho en casita, mi gente. Con culantro, culantro ancho, verdecito, o sea. Coriander, un ají morrón verde, una zanahoria mediana, medio kilo de ajo, 1 kilo de cebolla, no, cerca como algunos 600, 700 de ajo, 1 kilo de cebolla mezclada entre roja y blanca, orégano, un poquito de sazón en polvo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Apio, una ramita de apio. ¿Y qué más? Bueno, no recuerdo, señores. Y con un poquito de agua y un poquito de aceite para no forzar la licuadura. Y miren cómo queda. Queda perfecto, señores. Perfecto. Yo lo que hice fue que el de abajo me quedó con menos verduras. Y entonces lo que hice fue que antes de llenarlo, lo tapé y lo mezclé bien y ya. Ahí están. 2 litros de sazón o sofrito, como ustedes le llaman. Bye, besos. Bye, bye.